en la última puntada, en el centro o en el tiro al arco. Tuvimos que luchar también con el estado del campo de juego, que está muy muy desparejo. Y bueno, fíjate que hubo varias situaciones que rematamos al arco, Elías, Fede, y que no pudimos impactar, le agarramos la pelota muy abajo, moviéndose, picando, y bueno, creo que de haber estado más precisos en los centros también, que hubo dos o tres centros que ni siquiera fueron dentro del área, porque también en el momento de impactar la pelota, justo la agarraban muy abajo por las imperfecciones, como te dije, del terreno. Así que yo creo que el equipo tuvo la posesión absoluta de la pelota y tuvo las llegadas, ya te digo, vía centro, vía remate afuera del área y de adentro del área, y no pudimos tener esa precisión para poder terminar con un resultado un poquito más amplio. Pero no obstante eso, lo que sí valoro es que al equipo le costó al principio, los primeros 15 minutos del primer tiempo, hacer pie en la cancha, y una vez que se acomodó y una vez que empezó a jugar el fútbol que el equipo puede jugar, por lo menos no tuvimos que hacer un desgaste físico por arriba de la media, y bueno, hubiera sido redondo poder haber hecho algún gol más, pero me voy satisfecho con el balance general del juego, ¿no? Siempre es importante ganar. Yo creo que cuando el equipo consigue un buen resultado, durante la semana se trabaja mucho mejor, más porque tenemos el fin de semana un partido complicado, con un equipo difícil en casa. Entonces, yo creo que el haber ganado hoy, pues, nos hace ganar en confianza. Hay que tratar de obviamente darle rápido vuelta a la página de ese partido y pensar en el siguiente juego, pero nos vamos contentos. En lo personal, haber marcado obviamente me genera mucho más confianza para seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien, seguir peleando por un puesto en el cuadro titular. Entonces, vamos a enfocarnos en eso, en hacer bien las cosas y no cometer errores.